Cuando una persona fallece sin dejar un testamento, se considera que murió intestado y su propiedad se reparte de acuerdo con las leyes de distribución predeterminadas en su estado. Normalmente, el cónyuge viudo podría recibir la mitad de la herencia y los hijos obtienen la otra mitad de los bienes del difunto en partes iguales. Ahora, si no hay testamento y ninguna traza de herederos o parientes colaterales, toda la sucesión intestada se trasladará al estado, donde el patrimonio fue legalizado. Un testamento es una decisión muy personal y voluntaria de cada persona. Morir sin dejar este documento podría perturbar la paz de su familia. Si deseas asegurarte que tus bienes y todos tus inmuebles caigan en manos de las personas adecuadas, es necesario tener un testamento correctamente redactado y ejecutado. Existen muchas razones por las cuales una persona muere y deja una herencia sin testamento. Las más comunes son: porque muere joven e inesperadamente, aplaza la redacción del testamento, no lo considera importante o redacta un testamento pero no es válido ni ejecutable.